La bienvenida a todos amigos y amigas, estamos en la Liga Mundial con Argentina. España tiene 36 puntos, Argentina 28, estamos a 8 puntos de España, estamos complicados y hoy nos tocan partidazos contra Holanda, luego contra España, a ver si le sacamos algún puntito y después Italia. Mis videos los hago gracias a las monedas de igpault.es. ¿Querés 100.000 monedas en 2 minutos? Fíjate en la descripción y usa el código FRANMG. Para enfrentar a Holanda nos expulsaron a Perú en el partido anterior, pero vuelve Zabaleta de su lesión, otro que vuelve es Pastore. A Dybala lo vamos a dejar en el banco, no porque tenga nada en contra de Dybala, sino porque considero que va a ser mejor lo que explote cuando ingrese. Ahora sí, contra Holanda. La bienvenida a todos amigos y amigas al Monumental, estadio donde se enfrentarán Argentina y Holanda, como en aquella final del 1978, el Mundialazo, en que ganó Argentina. Estamos a 8 puntos de España, tenemos que ganar todos sí o sí, y ganarles todos los partidos que juguemos contra España. Y aún así, si ellos ganan todo excepto los nuestros, estarían a 2 por encima nuestro. Pero acá la tiene Messi, y con Messi siempre podés soñar. Qué bien, enganchó para afuera. Vale, Messi, amagó Messi. A colocar, y es un golazo. ¡Gol argentino! ¡Messi! No, qué golazo de la pulga, señores. Y ya está, ¿no? Y ya está, 1-0 gana Argentina. Le estamos ganando a Holanda. Y Messi mira, observa, los ojos se le van para todos lados. Agárrense de las manos. Ahora se viene Holanda, la réplica en 11 minutos, señores. Gol de Argentina en 8 minutos y ahora se viene Holanda. Qué buen cambio para clase en este Wijnaldum que quiere girar. Penal de Marcos Rojo. Yo quiero verla, ese tatuaje. Le pusieron penal por el tatuaje ese horrible que tiene y le va a dar Dost. Le va a dar dos, señores, va dos. Palo, travesaño, señoras y señores. Dio en el travesaño. Se ha salvado la Argentina. Sigue ganando 1-0. Holanda toca como si estuviera ganando, pero son los que están perdiendo. Agüero, de primera para Carlitos. Se viene Tevez, pica Di María, pasó Tevez. Viene para Fideo, Di María para Carlitos. Ay, lo mató al Apache. El partido se está jugando en 3/4 de cancha. La Argentina ubica a Holanda donde quiere. No pueden pasar la mitad de la cancha. Los holandeses estamos jugando muy bien. Y ahora es cuando los Mufasi te meten un gol. Pues sí, porque se viene dos. Rojo. Ay, el partido de Rojo, madre mía. Qué bien, señores, Otamendi. Porque era gol de De Jong, que se viene igual. Ahí está, gol de Holanda. Gol de Holanda. Lo hizo Jan Mat. Empate al partido Holanda. Rojo que juega para Messi. De primera viene para Carlitos. Tevez lo tiene solo al Kun. Viene para el Kun. Agüero. La dejó para Carlitos de primera. Ojo que va a quedar mano a mano. Wijnaldum le va a pegar. Palo. Se ha salvado la Argentina milagrosamente. Palito. Roba Biglia, bien por Lucas Biglia. Ah, Agüero que presiona, Agüero que encara, Agüero que se la lleva. Es guapo Agüero, el Kun, Agüero. ¡Ay, afuera! No lo puedo creer. La jugada que se había hecho el Kun. Afuera. ¿Podés creerla? No lo puedo creer. Di María que llega. Di María, nueva infracción de Masche, no. Y sigue Di María, y encara Fideo. Di María, pase atrás, ahí está. Y no, el Kun. Ay, se va a terminar y se lo vamos a empatar. Faltando 25 fechas por jugarse, estamos a 10 puntos de España, con quien nos vamos a enfrentar ahora. Romero, Zabaleta, Otamendi, Mascherano, Rojo, Biglia, Banega, Messi, Dybala, Agüero y Di María. Quedó claro que este es el equipo. La bienvenida a todos amigos y amigas al Santiago Bernabéu. Tenemos que visitar España. Agarrate porque estamos a 10 puntos, nos llegan a ganar y se ponen a 13. Jordi Alba, Isco, presionaba Banega, Agüero, Messi, ay Dios mío. Juanfran que va sacando con un pelotazo, cabeceó Otamendi, le quedó Biglia. Y ojo que está mal parado España en esta, ahí va el Kun, amagó mal, le quedó a Banega la metió para Messi. Qué buen pase de Banega para Messi, ahí va la pulga Messi que quiere pasar Juanfran que le pone el cuerpo muy bien. Y Jordi Alba que lo va a correr, Dybala que le va a ganar, Dybala que le quiere tirar un caño, pegan Jordi Alba. Mejor equipo defensivo, solo 6 goles en contra en 13 partidos tiene España. Jordi Alba, pelotazo de Jordi Alba. Uy, cabeceó para atrás. No, el arquero es un tiro de esquina regalado por Romero para España. Santi Cazorla que va a hacerlo. Santi Cazorla que mete el centro. Romero, bueno, con los puños se reivindica. A ver si podemos sacar una contra. Vamos con la ofensiva, señores. Dybala para el Kun. Le ganó Isco con la espalda al Kun, pero después el Kun Agüero que la hace muy bien. Señores, pasó el Kun. Se va el Kun, se va. Por el otro lado está Biglia. Viene para Paulo. ¡Ay, Dybala! No lo puedo creer. Ramos, se la regaló Banega. Banega la va a meter para el Kun Agüero. De taco la deja para Messi. Le pega. ¡Leo! ¡Casillas y al palo!
El rebote le queda a Nolito, va a presionar el Kun. Nolito que sale muy bien. Y ahora la recuperó Vanega y viene para Messi, 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 solo Biglia, pero pegale vos, Leo, pegale vos, que lo tenés de hijo a Iker. Kun, Agüero, tocó para Leo. Ojo que no llegó Bartra, Messi que le ganaba a Casillas. Ay, no lo puedo creer. Y ahora la tiene Juanfran y van a presionarle. Ojo que Juanfran le mandó un centro al Kun Agüero de chilena. No, 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 no. Yo no puedo creer. Di María de derecha para Messi. Va Leo, Messi, pica Agüero, viene para el Kun, Agüero, sombrerito del Kun, Agüero, de cabeza para la Pulga. La sacaba, mata al lateral, señoras y señores, lateral argentino. Ingresó Tevez por el Kun Agüero, Iniesta, se viene Don Andrés, que ingresó hace poco. A Don Andrés, Iniesta, Totti, le sale Romero. Chiquito se quedó con la pelota, era un golazo de Don Andrés. Tevez, no podía de pecho, Biglia, ahora sí le queda Carlitos. Messi, pica Di María por el otro lado y está Di María solo, 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 solo. Está habilitado, posición adelantada de Fideo. Últimos dos minutos de juego, señores, todo depende de esta jugada. Dybala, Dybala tocó para Biglia, Biglia para Messi, señores, se viene la Argentina, es la última, ¿eh? Es la última, viene para Biglia y Messi la cagó. Y Messi me lo confirmó. Vamos, roba Biglia, roba, roba Biglia, señores. Nadie, nadie, nadie ayudándolo, nadie ayudándolo. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Se va a terminar el partido y lo van a empatar España y Argentina. Se terminó. Y no se sacan ventaja. Loco, ganen un partido. Vamos a ganarle a Italia, vamos a calmarnos. Me tienen las pelotas llenas. Me tienen las pelotas llenas. No puede ser que hayamos empatado contra España. Teníamos que ganarles. Son invencibles. Son una máquina, loco. Son una máquina. Son una máquina. Tengo una bronca. Pero una bronca, loco. Tengo una bronca que no se puede explicar. 10 puntos de diferencia nos llevan. Ahora pensemos en lo que viene, porque ya lo que pasó, pasó. Entre tú y yo, Biglia, Messi habilitado, Messi. ¿Por qué con tanta displicencia, Pulguita? Messi, Messi. Di María le dice, muy bien, che. Pero Di María va a centrar ahora y va a meter la asistencia del partido para Nico. Ay, no puedo creer, la sacaban en la línea, le quedó a Pastore. El flaco que metió una sombrereta, otra sombrereta. Y ahora... se la robó Caca. Agüero. Agüero, qué bien pasó Agüero. La metió para Carlitos. Tevez, lo tenés a Di María. Decime que no está, está adelantado. Ganen o mueran. Genocidas. Agüero. Tevez, el Apache. Recupera el Kun. Ahí está. Ahora sí, el Apache. Ahora sí, el Apache. Ahora sí, el Apache. Tevez, rebotó. Zabaleta que no podía. No llegaba. No llegó, no llegó. Bien, robando Zabaleta la pelota por aquí. La dejó para Messi. De primera entrega para el Kun. Agüero, 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 Agüero. Lo tiene Carlitos. Lo tiene Carlitos. Va Carlitos. Va el Apache. 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 Sigue el Apache. Sigue el Apache. Sigue el Apache. La dejó atrás para Pastore. Buffon. Di María. Bueno, qué buen tiro del flaco Pastore. Tevez todo para atrás para limpiar la jugada. Y se viene Messi. Se viene la Pulga. Qué bien frenó Messi a Kane Seco. Cortó, enganchó. Sigue Leo, sigue Leo, sigue Leo, sigue Leo. Gol. Argentino. Argentino. Perdón, Italia. Pero gol de Messi, señores. 43 minutos. Lo hemos sufrido. Pero Messi, siempre Messi. ¿Y hasta cuándo, Pulga? Dice que... ¡ay, qué golazo! Que Argentina, 1. Italia, 0. 3 caños en un gol. De Giglio, tocó para Okaka. Ojo con Okaka. Centro atrás para Buenaventura. ¡Romero! ¡Romero! ¡Ay, chiquito! ¿Qué seríamos sin vos? Por favor. Y se viene De Giglio con la pelota. Controlo Giaccherini. Final del primer tiempo. Ojo, qué bien pasó Di María, señores. Arrancó el segundo tiempo y se viene Fideo. En cara Di María, pasó uno, pasó dos. Di María, Di María, Di María. Ay, no, Di María, ¿para qué la pasas? Te das cuenta, Di María se puede amagar a todo el equipo, pero después en el último pase la caga. Y es como, controla Buenaventura, señores. Se viene Buenaventura, Mascherano. Mascherano. Pastore. El flaco. Pastore, qué bien lo del flaco Pastore para Biglia. Giaccherini lo corre Mascherano. Ojo, Tamendi que no llegó. ¡Peleo! Gol de Italia, señores. Lo hizo Pelé. Te dije que era complicado contra el equipo de Pelé en un mundial. No sé quién estaba marcando a quién. Otamendi cabeció como el ojete y qué golazo. Tevez, Tevez, Tevez. Son Carlitos, señor Apache, sigue Tevez, Tevez, Tevez. Ay, la última, siempre la última. ¿Y hasta cuándo la última? Viene para el Apache. Y ahora el Kun. Agüero, Agüero, Agüero. Uy, pasa ahí, uy, pasa ahí, uy, pasa ahí, uy, pasa ahí, uy, pasa. No puede ser. No puede ser, no puede ser. Nunca puedo quedar mano a mano. Siempre una me la roba. Y no se va a tener que venir Dybala a la cancha. Pero espera que Di María está en una muy buena posición. Di María viene para la Pulga y la Pulga lo tiene que hacer Messi. Ay, no, no puedo creerlo. Pelé con la pelota, Pelé con el centro. Gol de
Italia, lo hizo Eder. Ya está. Apago y nos vamos, ¿no? Apago y nos vamos. Gol de Italia. Y apago y nos vamos. Y ahora se viene Paulo Dybala, señores. Paulo Dybala que recién ingresó. Pero este es el Kun Agüero. No importa. Agüero, Aguara, Aguara, Agüero, Agüero. Viene para Dybala. Y Dybala siempre lo hace. Y Dybala siempre lo hace. ¡Ojo que le quedó a Messi! ¡Buffon! No lo puedo creer, no lo puedo creer. Sacando el arquero Buffon. Gana 2-1 Italia. La pelota le queda a Messi. Controló Leo. Qué buena mague, qué buena finta. Messi, Messi, Messi. Pasó Leo. Messi amagó. Messi, Messi a colocar. ¡Gol! ¡Gol! Argentino, dale, agarra leyenda. Agarra leyenda, porque si empatamos este partido, no te digo ya si lo perdemos, pero imagínate si lo empatamos. Seamos Fury y la Copa, Messi. Pero por favor, apúrense. Di María la tocó para Agüero. Por el medio está Messi, señores. Por el medio está Messi por el hat-trick. Ay, no, no llega, no llega. Sí, llegó. Llegó Messi. Leo. Messi. ¿Quiere pasar? Messi. Sigue Leo. Lo marcan de tres. Viene para Zabaleta. 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 ¡Dybala! Mata, ay, se ochi pego. Dybala, 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 viejo, Dybala, vamos, carajo. Puede ser, señores, no había forma. Dybala de derecha, le da como viene, le tenía que pegar esa pelota. Buffon se tira y no lo puedo creer. Era casi gol de Zabaleta, esperó a que le salieran, la dejó para Dybala y se puso a bailar. Y toda la Argentina se puso a bailar, parecía que perdíamos, pero lo ganamos. Sigo en shock, sigo en shock. Dybala, viejo, Dybala. Fideo que presiona, señores. Por el otro lado está Messi. Y se viene para el hat-trick Leo. Messi, Messi, Messi. Buffon. Tiro de esquina argentino. Que lo haga Fideo. Que lo haga Fideo. Olímpico Fideo. El Pastore. Gol. Del violinista, del mágico. Del artista, el flaco. 4-4-4-4-4-2. Señores, se terminó el partido. Ganó Argentina. España, ¿cómo le fue? Sí, ganó otra vez y seguimos a 10 puntos. ¿Qué lo parió? Próximo video, señores, contra Colombia. Ya estamos muy complicados. No pudimos ganar la España contra Colombia, Inglaterra y Alemania. Se viene lo difícil y después vamos a enfrentarnos a España de nuevo a ver si podemos sacarle algún puntito. Espero que les haya gustado el video, si así fue dejen me gusta y vamos a ganarles a todos los que nos queden y después, bueno, rezar que España no gane más. Suscríbanse para más y nos vemos en la próxima. Un abrazo, un saludo y hasta pronto. Chau, chau.